Bueno, después de hacer varias pruebas, verificar el funcionamiento de los sensores del puente H, así ha quedado el modelo. Ya tenemos ubicados los sensores, le puse estas pilas con este portapilas exclusivo para el sensor. O ustedes pueden mirar si lo pueden compartir con las pilas de los motores. Yo les puse pilas aparte para que los sensores no le quiten energía a la alimentación de los motores y les haga perder fuerza. Entonces, básicamente este es el ensamble. Yo le puse dos pilas de 9 voltios en paralelo para que pueda soportar más corriente, les pueda suministrar más corriente a los motores durante más tiempo. Ya aquí en estos momentos que les estoy grabando aquí el resultado final del robot, ya lo presentamos en la Feria de Ciencia y Tecnología. Y ahí les dejo unos cortos videos de cómo funcionó, se comportó a la altura. La pista que se hizo quedó muy bien. Recuerden usar una pista con una línea negra ancha para que los sensores tengan el tiempo suficiente para detectarla. Yo la usé de 3.5 centímetros. Ustedes, pues, dependiendo del espacio que dejen entre los sensores, la pueden usar. Bueno, vuelvo y les repito acá el procedimiento a más detalle. Me disculparán si no se los enseñé todo paso a paso, pero estaba corriendo para terminarlo, para presentarlo en la feria. Entonces, básicamente le dejé el conector de la Microbit aparte detrás del soporte que tiene, de este soporte de desbloqueo. Ahí están las pilas de la Microbit. Estas pilas que solo están alimentando a través de este interruptor a los sensores. Entonces los sensores tienen alimentación independiente. Los encendemos. Y ahí vemos que cuando detectan superficie blanca, alumbran. Voy a quitar el flash. Ahí están. Y cuando no detectan superficie blanca que refleje, se apaga. Entonces ustedes tengan muy claro cómo es que funciona el sensor que van a usar, los infrarrojos. Y el puente H, entonces, como ya lo habíamos visto, en esta ocasión pues usé el control por PWM. Entonces con una salida analógica, con dos salidas analógicas porque una es para un motor y la otra es para el otro, controlamos la velocidad del motor. Entonces yo les voy a dejar la programación también, se las voy a mostrar a más detalle. Y podemos ver que pues yo utilicé los pines 0 y el 1. Aquí en la tarjeta de bloqueo la vemos, el 0 y el 1, que es el cable blanco y gris que están llegando a estos pines donde están estos puentes. Sencillamente el puente lo corrí hacia atrás y el pin que queda libre, el primero, el de más hacia la orilla, ahí es donde van los cables. Estos están controlando por una señal analógica la velocidad de los motores. Y estos deben ir. Estos dos de acá están controlando el motor de acá, entonces uno debe ir a positivo y el otro, que es este amarillo, debe ir al negativo. Estos otros dos de más a la derecha, entonces el verde está yendo al positivo, están puenteados acá, y el café es el negativo de este motor, entonces va acá al negativo. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, estos dos positivo negativo, estos dos también positivo negativo, y los extremos controlan por PWM la velocidad de los motores, que es una señal analógica que estamos enviando pues a través de la Microbit. Y desde luego tenemos que referenciar la tierra de estas baterías, el negativo con el negativo de la Microbit y el negativo de estas pilas para que todo se intercomunique, que queden referenciadas las tierras, los negativos de todas las pilas que se utilicen. Entonces la conexión no es muy difícil, sencillamente tener paciencia, sacarle el tiempo necesario, ubicar bien los componentes. Y este interruptor del centro entonces es el único que quedó controlando la alimentación del puente H con estas dos pilas de 9 voltios que están en paralelo.
Bueno, aquí vamos a ver entonces el funcionamiento también de los sensores. Cuando toca superficie blanca, solo blanca en la derecha y negra en la izquierda, pues gira el motor derecho. Y si toca solo línea blanca o superficie blanca en el izquierdo y línea negra en el derecho, se activa la rueda izquierda para que ayude a dar el giro correspondiente para cada uno de los sentidos. Ahí lo pueden ver. Cuando toca mi mano, refleja. Cuando ve mi mano, la superficie de mi mano hace rebotar la luz infrarroja al sensor. Bueno, espero que este video te sea muy útil. No olvides regalarme un me gusta, suscribirte debajo que es gratis, activa la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando suba un nuevo video. Y pues espera más tutoriales con la Microbit para hacer proyectos. Toda la programación y más detalles se las dejaré en la descripción del video. No lo olviden. Nos vemos.